Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy amigo Vir, estamos en otro capítulo, o más bien nuestro primer capítulo. Vamos a empezar con este videito así tranquilito, igual y no he revisado tanto de Zenless Zone, pero bueno, igual voy a traerle algunas cositas que me llamaron la atención. Si bien no he probado las tres betas y no sé mucho del juego, sí que sabemos bastante del juego de Genshin, así que más o menos nos vamos dando una idea. Bien, primero que nada chicos, quiero dar la bienvenida a un nuevo video, en este caso de un nuevo juego. Esperemos y Zenless Zone termine gustándome más que otros juegos. Yo sé que el Wuthering Waves era muy bueno. Yo sé que otros juegos también han sido buenos, sé que he estado mucho tiempo en Genshin. Pero bueno, vamos a darle una oportunidad en este caso a ZZZ o Zenless Zone. Pero, y vamos a ver, bien, suministros para proxies principiantes. Bien, esto es como lo que les hago todo el tiempo sobre eventos. En este caso no sé cómo lo manejarán a partir de la 1.1 en adelante. Pues bueno, en este caso tiene una forma similar de cómo nos plantean los eventos de Genshin. Bien. Ahora, ¿de qué va esto de suministros para principiantes? Recuerden que en el video trailer que nos hicieron, el video de la presentación de la 1.0 de Zenless Zone, pues nos dijeron que íbamos a tener hasta un máximo de 100 tiradas al banner. Vale, recuerden que estas tiranas probablemente no nos las van a dar de golpe al principio, nos van a pedir que lleguemos a ciertos niveles, que obviamente ya lo estuve sacando aquí, obviamente hay ciertas cosas que sí nos van a dar gratis, algunas nos van a mandar al correo, etcétera. Bien, ¿qué nos van a dar de principio a fin? Vayan tomando en este momento un lápiz y un papel, si es que quieran anotar. Si no, de todos modos, os dejo el link para que ustedes estén pendientes de todos los eventos que van a venir de Zenless Zone Saga dentro de esta primera versión. Y obviamente, cuando llegue la versión 1.1, pues hablaremos, igual como lo hago con el formato de Genshin, pues traeré más información sobre esto. Bien, el día de hoy vamos a empezar por aquí. Lo primero, chicos, es que les dan, en este caso, la bienvenida, en la cual, bueno, tras el lanzamiento de la 1.0, pues les van a dar 70 cintas. Estas cintas, por lo que no tengo entendido, son como los gachapones. O sea que desde aquí ya tenemos unos 70 gachapones. Nos van a dar una cinta cifrada, que todavía no sé qué cosa hacer, y 1600 de películas. Supongo que las películas serán como las protogemas, ¿vale? En este caso serán las protogemas y las cintas, pues obviamente me imagino que serán las tiradas o lo en este caso lo ay, ay, se me fue ahorita lo de Genshin, que son como las tiradas, ¿vale? Bien, y obviamente también les van a dar por ahí los 80 bambú pom, que estos son los nuevos bichitos que van a meter y que se sabe que, bueno, igual investigué un poco de ello, que son como una especie de ayudante. Estos no los vamos a dejar por fuera y estos obviamente solamente al parecer los han hecho de manera free to play, es decir, que solamente se pueden obtener a través de ciertos eventos, con lo cual vamos a tener tiradas y no se pueden comprar más, salvo que salgan en eventos o salvo que, bueno, la empresa regale o haga en los próximos streaming, regale estos bambupones. Bien, dentro de esas recompensas nos van a dar muchas cosas más, o sea que realmente no van a ser solamente 70 tiradas más las otras 30, que aquí estas deberían de ser 10, y otras 20 que nos dieron aquí, pues prácticamente haríamos las 100 tiradas. Bien, además de ello, nos comentan que nos van a dar aquí en este caso suministros para principiantes. Y aquí nos ponen qué es lo que nos están dando en la parte de arriba. Vale, que son las cintas cifradas, que imagino que esto sea de experiencia, supongo. Estas serán las 1600, que serán las convertidas. 10 cintas originales, imagino. Y los bambupones de 80, que esto fue lo que prometieron en el streaming. Además, recuerden que del streaming hay un código que obviamente cuando nosotros iniciemos mañana lo vamos a meter. Recuerden que ese código es ZZFree no sé qué, algo así bien raro, no recuerdo. Lo dejaré bajito en la descripción de este video. Y son las cosas que nos prometieron. Hasta aquí, válido, ¿vale? Esto es lo que nos prometieron en el video y es lo que vamos a tener. Pero además de ello, también nos van a dar otras cosas que me parecen bastante importantes. ¿Vale? Quitos del preregistro, ¿vale? Esto es lo que juntaron las personas que se registraron para, obviamente, el Zenless Zone 0. Es decir, se llegó hasta los 40 millones de personas, con lo cual se van a regalar 20 cintas. Además de las 100 que tenían, nos van a regalar 20 más, con lo cual tendremos 120 gachapones, lo cual está bastante bien. Nos van a dar bambupones 5, nos van a dar a la gente de grado a Corín. Un personaje me imagino que será bastante bien, un personaje nuevo, muy bien. Las de Nikes, que me imagino que será la moneda de cambio del juego, ¿vale? Y obviamente, después de desbloquear la función de correo, obviamente hay que avanzar en la historia para poder desbloquear esto, recibirán las recompensas a través del correo interno.
deberás reclamarlas en un plazo de 180 días. Si no las reclamas, pues F, ¿vale? Además, nos van a dar en el segundo apartado que se llama Astuta Generosidad, el cual va a empezar del día 4. Estamos hablando que va a ser el día jueves, después, un día después de que inicie el juego, ¿vale? Hasta el día 13. Va a empezar a las 10 de la mañana. O sea que al día siguiente de que estrenemos el CLSO, pues nos van a dar estas recompensas. ¿Cuáles son estas recompensas y cómo obtenerlas? Nos van a regalar solamente por iniciar sesión, en este caso, 10 cintas originales, es decir, 10 tiradas. Hasta ahorita llevamos 130, si estoy contando bien, ¿vale? Con lo cual, en el siguiente apartado que se llama pasaporte turístico, va a empezar el mismo día, ¿vale? Y va a terminar el mismo día, hasta el 13 de agosto, ¿vale? A las 4 de la mañana y obviamente empezar a las 10 de la mañana. El mismo hora de servidor de Genshin, me imagino. Y en esta nos van a pedir que iniciemos al menos 7 días y vamos a obtener un total de cintas de 10, ¿vale? Es decir, en los 7 días nos van a ir, me imagino, dando cada cantidad de cintas repartidas entre esos 7 días. O sea, aquí ya tenemos 140 tiradas, ¿vale? Bien. Hola Norman, bienvenido. En el apartado 4 nos dan otro que se llama Obsequios del Barrio. Este ya va a ser del 11 de julio, es decir, ya no va a ser la primera semana. Es decir, ya no será en esta semana, sino será hasta el siguiente jueves. Es decir, la próxima semana, en el mismo jueves, a la misma hora, nos van a dar, pues, al parecer, otras bonificaciones. ¿Cuáles son esas bonificaciones? Que sigamos iniciando 7 días y vamos a obtener 10 cintas gratis. Aquí ya van 150 tiradas para el Zenlesson, lo cual viene bastante. Bien, de ahí viene en el punto 5 el otro evento que se llama Proxys en Ascenso. Vale, que este ya va a ser de manera permanente. Y después del lanzamiento, ¿esto qué quiere decir? Que al alcanzar los niveles 5, 15, 20, 25 y 30, siendo 30 uno de los niveles más altos, así como Genshin más o menos, pues nos darán 40 cintas más. O sea, estaríamos llegando aproximadamente a unos 180 tiradas, ¿vale? De, en este caso, del gachapón de ¿cómo se llama? De Zenlesson, ¿vale? Además de esas 40 nos va a dar, parece ser, otras películas. Lo cual serán 10 tiradas más, ya serían 190. Y nos van a dar 65 bambupones. Ya tenemos 190 tiradas. Y obviamente los bambupones, que serían 65 más los 80 que teníamos y 5 más, estaríamos hablando de unos 150 bambupones. O sea, es que si las tiradas funcionan como las de Genshin, que es lo que yo acabo de leer ahorita, había revisado en otros videos, es que específicamente vamos a tener el más o menos el mismo sistema que Genshin de tiradas. Por lo cual, con 190 tiradas tenemos la oportunidad de sacar por lo menos dos personajes de 5 estrellas, independientemente si es promocional o no. Y además, pues también vamos a tener algo así con los bambupones. Creo que los bambupones están en 65 y 80, algo así están las tiradas. No sé exactamente porque, repito, no he jugado la beta. Una disculpa por esa parte, las estuve pidiendo, pero nunca me las dieron. Igual no soy famoso, pues, dijeron no, pues a este perro no le damos nada. Pero bueno, igual a mí me llamó la atención el juego y lo traigo para esta situación. Bien. Una vez que se hayan reclamado esto, pues obviamente se va a cerrar el evento. Recuerden que esto es permanente, con lo cual todas las personas que quieran jugar al juego más adelante o en su momento, si les llama la atención, pues podrán reclamar esta recompensa. En el punto 6 nos llama la caída del cielo, ¿vale? Esta también va a empezar el día 24, es decir, tendremos más gachapones. Empezamos el día 4, el 11, 18 y nos vamos hasta el día 24 el miércoles, dentro de 4 semanas, más adelante del día de hoy que estoy hablando este video. Empezará a las 10 de la mañana como siempre y terminará el 13 de agosto. Prácticamente todas están terminando el 13 de agosto, ¿vale? Nos van a pedir nuevamente que iniciemos 7 días seguidos, con los cuales nos van a ir regalando, pero en este caso ya no va a ser gachapones para personajes y nos van a dar 10 bambupones más. O sea, llegaríamos a 160 bambupones, con lo cual tendríamos nuevamente, repito, y es que no sale antes, si no ganamos un piti mucho más temprano, pues tendríamos la posibilidad por lo menos de sacar 2 bambupones. O sea, bambupones que son los bichitos esos que nos acompañan. Esto, tengan mucho cuidadito. Yo, mi recomendación hasta aquí, antes de continuar demás, es, número 1, chicos, si les van a dar 180 tiradas, digo, 190 y 180 tiradas de bambupones, ese lapso es no gastéis todas esas tiradas. Acaban de salir los ciertos personajes. Os voy a hablar un poquito en otro video sobre qué personajes podrían. Digo, independientemente de que no juegue el juego, he visto que varias tier lists, he visto cómo hablan de ciertos personajes.
Y bueno, pues voy a dar la idea de qué es lo que deben de hacer para empezar correctamente. Sobre todo porque sí tiene muchas similitudes con Genshin y con muchos otros gachas que, bueno, ya probé en este caso el Wuthering. Ya tengo referencia de Wuthering, ya tengo la referencia de Genshin. Entonces ya puedo darle una idea de cómo deberían de iniciar. Bien, vamos al siguiente apartado porque todavía no acaba el Zenezon aquí. Todavía les van a dar más cosas. Dice el camino del novato. Dice, es disponible permanente después del lanzamiento. O sea que apenas salga, nos van a dar esto. Dice, vamos a completar la trama principal, los desafíos y otros contenidos para tener recompensa. Imagino que este será un evento que nos va a pedir que hagamos ciertas cosas. Pues nos va a dar las siguientes recompensas gratis, las cuales son un amplificador de grado de batería de Demara. Esto imagino que es un arma, por lo que tengo entendido. Un amplificador de motor Estela. Más contenido, prácticamente armas para tal. Y nos va a regalar el agente de grado Ben. Vale, no sé si será un bufo o será el personaje o se tienen que conseguir ciertas cantidades de partes para que nos den a ese personaje. Pero hasta aquí nos han regalado dos personajes. Sobre todo Ben, que es un personaje que hasta donde yo tengo entendido, muchos lo ponen abajo en la tier list de los que hay ahorita que no sirve, pero es el único personaje que tiene el uso defensivo de su tipo ahorita. Así que todavía no sabemos si en el futuro van a haber más de estos. Pero por lo pronto ya nos regalan a Ben y es un buen personaje. No tenemos escudero. Hagan de cuenta que este tipo Ben es como el Zhongli de Genshin. Si gusta Zhongli, pues puede terminar gustándoles el osote. Así que nada, bueno, una vez que se hayan reclamado, pues como siempre se va a desaparecer esta parte. Primera línea de Erisu, número 8, ¿vale? Disponible permanentemente después del lanzamiento oficial. Bien, no aunado con que yo supongo que ya están esos dos personajes, el cual son Ben. Yo ahorita os pongo en pantalla básicamente quiénes son. Ben y la otra tipa que nos la dan aquí al principio, que también es un buen personaje, tengo entendido. Esta que se llama Corín, ¿vale? La gente Corín. Ah, no, la gente Corín no es buena. Vale, la gente Corín creo que es la que está más abajo en el tier list. Pensé que era la azulita, ¿vale? Pensé que era la azul. Pero bueno, con el oso ya se va bastante bien. Aparte del osito, pues me parece que hasta abajo regalaban otro, ¿vale? Y así acá está la azulita, ¿vale? Yo había visto dos, pues en realidad son tres. Bueno, pues para último, nos van a dar, cuando superemos el frente número 3 del nodo estable de defensa Xinyu, me imagino que este es similar a lo de Xiangling, es decir, pasa el abismo la parte 3, y te daremos gratis a la gente de grado a Soukaku. Como podemos ver, parece ser que es la de los tarros azules, con lo cual, pues bueno, ya tendremos tres agentes, es decir, tres personajes que podemos usar. Sobre todo Ben y sobre todo Soukaku, tengo entendido que son buenos personajes, así que se pueden. Pero bueno, esto ya os voy a hablar en otro video. Y nada, chicos, esto es lo que nos va a traer Zenlesson. Nos van a dar varios personajes, con lo cual no tiréis gachapones a lo loco. Probad lo que les den. Tampoco subáis todo de golpe. Ya saben, como cualquier gacha, prueben los personajes, suban un poquito. No desperdicien sus recursos a lo loco. Vayan pasando la historia con lo poco que tienen. Si necesitan subir un personaje, suban lo necesario. Pónganle un arma corriente. Ya saben, no hagan artefactos o no le metan artefactos comprados. No gasten sus recursos todavía ahí. Lleguen hasta el late game. Y obviamente, posteriormente ya en el late game, ustedes pues ya pueden hacer sus tiradas y todo tranquilamente para sacar la mayor potencia a su cuenta. Yo soy Vir, me despido y espero que esta información haya servido. Estén pendientes. Ya saben, como siempre, vamos a estar transmitiendo Zenlesson Zero. Y obviamente, si ustedes tienen dudas, junto conmigo iremos aprendiendo y sacándole el mayor producto, como siempre, a este juego. Me despido. Si te ha gustado el video, deja un like, suscríbete, comenta y comparte. No está de más para que me apoyes y nos vemos en la próxima. Bye.